Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Android Review. En esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo activar los botones de mira inclinada. Para inclinarse, los botones de inclinación, más bien así los hemos llamado. Aquí yo ya los tengo activados. Ustedes ya sabrán si los quieren activar o no. Hemos leído comentarios aquí de algunos suscriptores que nos están pidiendo ayuda de cómo activarlo. Para eso yo he entrado al campo de entrenamiento. Ya saben, es algo sencillo de entrar al campo de entrenamiento. Tienen que descargarlo. Nos vamos a dirigir. Busquen este icono que tengan aquí como de una tuerca. Aquí lo tenemos. Ingresan ahí. De ahí se van a controles. Aquí en controles se van aquí donde dice observar. Si tienen, ustedes lo van a tener así en nada. Como ven, yo regreso. Aquí no tenemos nada. Únicamente tenemos el de apuntar, la mira. Y ahora vamos a regresarlo. Ya se dieron cuenta cómo se activa. Nos vamos otra vez en controles. Aquí le damos en tocar. Aquí ya se activa. Vamos a ver ahí mantener y pulsar. A ver cómo nos... Si mantenemos presionado así, pulsando, se inclina. Si lo soltamos, regresa a la normalidad. Igual de este lado. Sería una buena opción. Aquí tenemos varias opciones. A ver, ahora vamos a ver controles. Vamos a estar probando este de tocar nada más. Si nomás tocamos, lo mantiene. Aquí ya sería como nos estemos acomodando, chicos, de estar esa sería la forma más sencilla de activar ahora sin que la inclinación. Ahora, si nosotros activamos esto, vamos a ver qué sucede. Apunta automáticamente. Nos inclinamos hacia la izquierda, apunta automáticamente. Ahora bien, a la derecha también automáticamente se activa. Así que esa sería la forma de activar la mira, chicos. Así que suscríbanse al canal. Este sería todo el video. Es algo sencillito, nada más para activar las inclinaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.